Mexicana Noticias presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños en la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran concentración de poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa siendo talón de Aquiles. Las leyes antilavado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Buenas tardes, bienvenidos al programa Solo Negocios Radio. Mi nombre es Diana Usquiano y los saludo con mucho gusto desde Radio Mexicana. Recuerden que también nos pueden escuchar a través de la fanpage de Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM. Y si tienen alguna pregunta, pueden contactarnos al teléfono en cabina, que es 613-1113. O también pueden enviarnos un mensaje al 656-609-0690. Bueno, pues el día de hoy con el equipo de UTEC Border estamos con el tema del inglés como necesidad para incursionar en el mundo laboral y nos acompaña Denise Ávila Guijarro, coordinadora de proyectos de Borderplex de México, que asiste el día de hoy pues para informarnos sobre un tema tan importante e interesante como este, ¿no? Bienvenida, Denise, es un placer tenerte aquí. ¿Cómo estás? Hola, Diana. Un placer para mí estar nuevamente aquí acompañándolos y, como comentas, con un tema como estos, ¿no? Que yo creo que es importante hablarlo y volverlo a hablar en todas las plataformas que se nos permitan. Entonces, te agradezco el día de hoy que me recibas en el programa. Me alegra muchísimo que te encuentres bien, Denise. Te agradezco a ti, pues, que estés con nosotros, ¿no? Mira, permíteme iniciar con esta plática, pues, preguntándote por qué es necesario saber inglés al momento de buscar un trabajo, o sea, ¿cómo pasó esta lengua de ser tan importante para nosotros que ahora, pues, es tan necesaria? Bueno, pues, ¿sabes qué? Yo creo que hace algunos años, cuando nuestros papás a lo mejor empezaron a trabajar, cuando todavía toda la maquila apenas estaba como asentándose aquí en Juárez, el inglés era un plus, ¿no? Ibas a una entrevista de trabajo y decías, haz inglés, y eras como, tenías una ventaja sobre los otros candidatos. Con todas las tecnologías que se han ido desarrollando con el internet de las cosas, con todo el análisis de datos, yo creo que pues hubo como una, se incrementó la necesidad de saber inglés, ¿no? Sobre todo porque ahorita, hoy en día, pues es mucho más fácil conectarte con alguien de Francia, alguien de Alemania, alguien de Estados Unidos, y si tienes tú un puesto en, sobre todo la empresa maquiladora, que es la que es predominante aquí en la ciudad, si tienes un puesto en una de estas empresas, pues muchas veces necesitas tener este tipo de habilidades para poder comunicarte de manera correcta. Y además, pues no siempre vas a tratar con superiores que tengan tu misma lengua, ¿no? Algunos personas vienen de fuera y están aquí como directores, CEOs de las empresas, y pues su primer idioma no es el español, muchas veces es el inglés. Y a veces también manejan un poquito de español, pero que mucho más fácil poder dominar el lenguaje, ¿no?, que ellos manejan. Y la otra cosa es que también muchas veces tienen las empresas proveedores, socios de otros lugares como India, China, etcétera, en donde las personas con las que estás hablando también su segundo idioma es el inglés. Entonces, tú tienes que estar preparado para poder entablar esa comunicación con todas estas personas. Y es lo que te digo ahorita, si tú vas ahorita, hoy en día, a pedir un empleo a alguna empresa maquiladora, no te van a pedir el inglés como un plus, sino como un requisito. Ahorita ya es un requerimiento tener un nivel de inglés para que ellos te puedan siquiera considerar como un candidato competente para esa vacante. Entonces, sí, es una habilidad que se fue incrementando, ¿no? La necesidad, y no únicamente en el ambiente de la maquiladora, ¿no?, sino también en otros ámbitos dentro de la ciudad. También es bien importante conocer el idioma en el ámbito turístico, por ejemplo, pues es bien importante personal preparado para poder recibir a los turistas que vienen de otros lugares,
también en el ámbito, pues, de la educación, tener maestros de inglés preparados para que puedan darles a los niños, a las primeras generaciones, estas herramientas y que ellos vayan creciendo ya con este segundo idioma, pues sí, también es bien importante. Efectivamente, y fíjate que yo creo, lo curioso es que cuando te enseñan el inglés como una lengua en las escuelas, pues generalmente no se habla acerca de que es una herramienta que te permite desarrollarte, ¿no? Que te va a abrir otras oportunidades, simplemente lo ponen como pues una materia obligatoria para, pues nada más, porque realmente nunca se explica cuál es la importancia de conocer esta lengua, de cómo te permite desarrollarte en tu trabajo o hasta para divertirte. Sí, sabes que por la forma en la que se maneja muchas veces cuando ya estás en la universidad, si te dan a escoger entre tener que estudiar mucho para un examen de química o para un examen de cálculo o para un examen de inglés, por lo general el que vas a dejar para después es el examen de inglés, ¿no? O sea, no le damos el mismo peso que le damos a materias más técnicas como cálculo, como física, como química, como, no sé, cualquier otra materia de inglés, siempre pasa a estar en segundo plano. Entonces es algo con lo que nos hemos topado, hemos visto muchísimo con las universidades. Yo en el proyecto que nosotros trabajamos, pues trabajamos directamente con 6 universidades y hemos visto que los chicos llegan a la universidad con un nivel muy bajo de inglés, pero es por lo mismo, porque muchas veces desde etapas tempranas pues se les inculca como algo obligatorio y no se le da esta importancia, o sea, no te dicen por qué debes de saber inglés. A mí me pasó, mi mamá también me decía, tienes que saber inglés, y te llevo a tal clase, y yo también decía, pues yo para qué, o sea, ¿qué necesidad tengo de saber inglés? Si vivo en Juárez, aquí todos hablamos español, o sea, no le ves realmente el sentido. Ya con el tiempo te vas dando cuenta, pues que sí, obviamente te abre muchísimas oportunidades, ¿no? También en el ámbito laboral, pues es mucho más fácil también escalar un poquito más y crecer si conoces este segundo idioma. Inclusive si tienes hasta conocimiento de un tercero o cuarto idioma, pues obviamente ahí ya te da un poquito más de ventaja. Pero únicamente saber inglés, sí también está, pues hay muchas, muchas posiciones en donde si únicamente sabes español, pues ya no tienes espacio para crecer, porque las otras posiciones implican hablar con personas de fuera, tratar con superiores a lo mejor que no hablan español, a lo mejor viajes fuera de la ciudad para ir a otras sucursales, etcétera, en donde obviamente tienes que comunicarte en inglés. Entonces, el no saber inglés limita mucho tus posibilidades de crecimiento dentro de una empresa, ¿no? Y también, obviamente, de manera personal, pues te sirve mucho cuando vas de vacaciones, a lo mejor para comunicarte, etcétera. Entonces, sí creo que es algo a lo que no le hemos dado el peso que en realidad tiene, y nadie nos dice la importancia de saber inglés hasta que ya llegamos a la universidad y nos topamos con que vamos a una entrevista de trabajo y me están pidiendo X nivel de inglés y yo tengo pues un nivel muy bajo porque yo me enfoqué, yo soy muy buena en lo técnico, pero en inglés no, ¿sabes? Entonces sí, es una problemática que nos hemos encontrado y eso es lo que comentas, a raíz de que realmente nadie nos dice para qué lo vamos a usar o por qué nos están enseñando desde pequeños este segundo idioma. Efectivamente, y sobre todo es importante porque, pues como mencionabas, mira, somos un mundo globalizado, ¿no? Estamos todo el tiempo conectándonos países entre países y pues es muy importante tener, bueno, saber esta lengua que es la que nos termina conectando a todos, que es de las más importantes, ¿no? Y pues muchas veces nos negamos a querer aprender este u otro idioma, pues por creer justamente que no va a ser necesario, y no es hasta que te enfrentas al mundo real que sabes que necesitas muchísimo más que el conocimiento que te imparten, o sea, el conocimiento técnico que te imparten acerca de tu trabajo, ¿no? Infravaloramos lo que es el idioma o los otros idiomas para conectarnos con la gente. Así es, y es lo que te comento, nosotros trabajamos mucho tratando de entender cuáles son las necesidades en el mercado laboral, sobre todo en la parte de las empresas de manufactura. Y con lo que siempre nos topamos desde el 2013 que empezamos con este proyecto es necesitamos un mejor nivel de inglés. Y a muchos les sorprende esta parte porque obviamente uno pensaría que porque vivimos en frontera, nuestra ciudad hermana es El Paso,
pues la gente de aquí estaría un poquito más desarrollada en esta parte del inglés, ¿no? Pero pues es todo lo contrario, o sea, realmente no vemos como el interés de los chicos en este desarrollo y pues está teniendo repercusiones realmente en las oportunidades laborales que tienen dentro de las empresas. Te digo, obviamente la parte técnica es muy importante que traigan todas estas habilidades, estos conocimientos, pero la empresa me dice, es mucho más fácil para mí darle esa parte técnica o reforzarle estos conocimientos técnicos, porque cada empresa también tiene procesos muy únicos, entonces también pues el chico aprende sobre la marcha, pero pues la parte del inglés pues es mucho más costosa para la empresa y toma un poquito más de tiempo, ¿no? Entonces ellos prefieren tener un chico que traiga el inglés muy, muy desarrollado y ya sobre la marcha pues irle inculcando también la parte del inglés, ¿no? O sea, sí es mucho más, o sí es una habilidad que están solicitando mucho y que es difícil encontrar en el mercado. Ahorita ya se está un poquito nivelando la balanza, pero sí hace 2-3 años era muy, muy difícil. Los chicos traían un nivel de inglés muy difícil y era un reto muy grande para las universidades, ¿no? Porque ya cuando llegas a la universidad, pues ya es un poquito más complicado. Ya tienes todas estas responsabilidades, a lo mejor tienes un trabajo de medio tiempo, estás en tus clases. Entonces yo creo que lo menos que quieres es echarte a otra carga como clases de inglés, como ir al centro de lenguas y tengo que ir los sábados a clases, etcétera. Entonces sí es algo que tenemos que empezar a trabajar a lo mejor desde la primaria, secundaria, prepa, para ya llegar a la universidad con un nivel de inglés un poquito más trabajado y que no sea tan difícil, ¿no? Cuando ya nos topemos con esta pared de, voy a buscar trabajo, decir, bueno, pues yo ya me preparé y ya traigo esta parte del nivel de inglés, entonces es un pendiente menos que tachar de mi lista. Exactamente, y ¿sabes qué? Que pues yo creo que a veces es complicado aprender a lo mejor el inglés porque como no es nuestro idioma madre, ¿no? No es nuestra lengua madre, pues si de por sí a veces ya hay personas que batallan para hablar su propia lengua o para escribirla correctamente, cuando vas hasta el ámbito profesional e intentas aprender a la perfección otro idioma que desconoces en lo absoluto, pues también ya es un poquito complejo. Mira, permíteme, porque pues para los que nos escuchan en radio, pues nosotros nos vamos a corte, ¿no? Y regresamos en unos segundos, pero recuerden que seguimos en Solo Negocios Radio y que también nos pueden seguir en las redes sociales para que no se pierdan ningún segundo de esta transmisión. Bueno, mira, pues yo pues creo que esa es una de las cosas complicadas luego de aprender otros idiomas, que muchas veces no manejamos bien ni el nuestro. Entonces, estamos incluso, porque en la universidad te exigen cierto nivel de manejo de redacción, de manejo del español también, ¿no? Y a veces no siempre tenemos el mejor sistema educativo de primaria, preparatoria, y das un gran salto a la universidad. Entras a la universidad, te exigen tener un excelente nivel, un manejo perfecto de tu idioma, y encima tienes que aprender a manejar un idioma nuevo a la perfección otra vez. Entonces estás a la par aprendiendo el tuyo bien y uh-huh. aprendiendo una nueva lengua a utilizarla bien, ¿no? Porque no es nada más comprenderlo, sino también pues saber utilizarlo. Sí, claro, es como mencionas. Y yo creo que una de las principales barreras en esta parte es la cuestión de la pena, ¿no? De la vergüenza. El saber que a lo mejor no dominamos al 100% el manejo del idioma, pero entonces nos frenamos un poquito. Pero sí es bien importante que no importa realmente cómo lo manejes, practicar es lo que te va a ayudar a irte desarrollando y a poder aplicarlo en tu día a día. O sea, si cruzas, no sé, al paso, pues practícalo cuando vayas a las tiendas, ¿no? Si cruzas o si te encuentras con alguien a lo mejor que habla inglés, bueno, pues practícalo ahí. También la cuestión de escuchar a lo mejor los programas televisivos en inglés nos puede ayudar también a ir entrenando un poquito el oído para toda esta parte, porque otra cosa bien importante pues es que las habilidades no se desarrollan de manera paralela, ¿no? O sea, muchas veces podemos saber muy bien cómo leer en inglés, pero al momento de escuchar se nos van un poquito las palabras. Entonces es bien importante que tratemos de nosotros exponernos a lo mejor a este tipo de situaciones para poderlo ir desarrollando.
ya que no tenemos como estas bases o estos cimientos desde la primaria y la secundaria. Bueno, ya nosotros que ya pasamos a lo mejor por el sistema educativo, o yo que ya estoy en la universidad, o yo que ya estoy trabajando y quiero desarrollar mi inglés, ¿cómo le hago? Bueno, pues, o sea, fuera pues buscar clases de inglés, puedes buscar centros de lenguas, hay muchas universidades que tienen muchísimos programas muy buenos que te ayudan a desarrollar esta parte, pero pues también en tu día a día puedes ir incorporando estas pequeñas cosas, ¿no? O sea, escuchar programas en inglés, a lo mejor empezar a leer en inglés para ir desarrollando toda esta parte. Efectivamente, mira, eso que mencionabas sobre la vergüenza creo que es muy cierto, porque pues luego sí pasa que creo que es la parte más difícil del inglés. Nada más permíteme avisar que pues ya estamos de regreso aquí en Solo Negocios. Bienvenidos, por cierto, para los que recién se están uniendo, pues estamos con Denise Ávila, que nos comentaba sobre la importancia del inglés al momento de conseguir un empleo, ¿no? Y estábamos hablando acerca de que muchas veces, pues, la vergüenza es uno de los factores que nos impide seguir aprendiendo este idioma. Porque no, pues, no nos exponemos al idioma y en lugar de aprenderlo, pues, supongamos que, pues, todo ese conocimiento que vamos guardando se queda ahí y ya, no pasa nada más. Y pues sí, definitivamente creo que la práctica es la parte más difícil, porque uno puede entender muy bien el inglés, lo puedes leer a la perfección y hasta tener a lo mejor pláticas contigo, pero cuando se trata de ir a una tienda tal vez, a tener que pedir algo o atender a un cliente, pues entonces ahí se complica un poco, porque pues estamos hablando de una persona que quizás maneja el inglés de manera más fluida, y tienes que estarte exponiendo a esas situaciones para poder tener la misma práctica que otras personas. Yo creo que una manera de verlo es que tú estás tratando de desarrollar este segundo idioma, ¿no? O sea, realmente tú estás poniendo de tu parte para poder hablarle a esta otra persona en su lengua madre. Entonces yo creo que ya ahí la llevas, tú llevas una ventaja en esta cuestión, porque realmente no estás tratando de traer a la otra persona hacia tu lugar o hacia tu idioma, sino que tú estás caminando hacia ese lugar. Y realmente, pues, en todo proceso de aprendizaje, pues, hay etapas, ¿no? Yo creo que esta parte de la práctica y de a lo mejor atorarnos un poquito es una etapa. Y yo te puedo decir, o sea, desde mi experiencia te puedo decir que la exposición constante al principio sí es bien difícil, ¿no? O sea, es como, ay, no, pues, dije esta palabra mal o a lo mejor dije esto mal. Pero realmente las otras personas aprecian el esfuerzo que tú estás haciendo al tratar de comunicarte. Entonces llega un momento en el que ya te expusiste tanto, ya practicaste tanto, que ya se te hace un poquito más normal y vas perdiendo la vergüenza. Y conforme vas perdiendo la vergüenza, pues obviamente vas practicando un poquito más, te vas volviendo un poquito más fluido y vas entendiendo que pues no tiene nada de malo si de repente se te va una palabra. Porque así como en español muchas veces se nos puede ir una o dos palabras, que es nuestra lengua madre, como dices, pues en inglés obviamente nos va a pasar también, ¿no? Porque es un lenguaje al que no estuvimos expuestos desde niños. Claro que sí, pues la cuestión es más que nada intentarlo, ir puliendo las habilidades, porque pues después nos estamos quejando de que no avanzamos, que el mundo avanza y nosotros no avanzamos con él. Así es. Oye, y cuéntanos, pues, ¿cuál es el nivel de inglés mínimo que buscan los departamentos de adquisición de talento en un candidato? Pues mira, hay diferentes niveles de inglés. En cuanto al marco común europeo de referencia, tenemos niveles que van desde el A1 al C2. A1 y A2 son los niveles más básicos. B1 y B2 son los niveles intermedios, en donde ya te desenvuelves un poquito más de manera independiente y entiendes textos a lo mejor un poquito técnicos, entonces ya es más fácil que te comuniques. Y C1 y C2 ya son los niveles en donde ya manejas un lenguaje técnico, a lo mejor si te desempeñas en un área administrativa o en un área de ingeniería o en un área de biología, ya conoces términos específicos de esa disciplina, puedes leer textos científicos, puedes también hablar con colegas, con términos ya un poquito más desarrollados.
Ahorita las empresas cuando buscan practicantes y a lo mejor cuando buscan chicos recién egresados, esperan que ellos tengan un nivel B2, que está, pues ya es un nivel intermedio, ¿no? Es B2 casi pegándole a C1, o sea que los chicos ya se puedan comunicar de manera independiente, que ellos puedan hablar y comunicarse. Y también la parte de la lectura es bien importante. Muchos manuales, mucha información de las empresas, pues está en inglés. Entonces es bien importante poderlos leer, poderlos entender, y la parte de la escritura, ¿no? ¿A cuánto no nos ha pasado que en español a veces nos falla cuando estamos escribiendo un correo electrónico? Pues hay que saber manejarlo también cuando es en inglés, ¿no? Todos los tecnicismos, cómo saludar, cómo despedirte, porque también hay que tener en cuenta que además de ser otro idioma, pues es otra cultura. Entonces, pues hay que tomar en cuenta varias cosas por ahí, pero sí, el nivel que buscan es B2. También les hablo en términos del marco común europeo de referencia, porque nos ha tocado mucho ver que tanto en vacantes como en currículums, los candidatos en los currículums ponen: yo manejo 80% de inglés, yo manejo 70% de inglés, y en las vacantes te piden 100% de inglés, 50% de inglés. Pero yo cómo sé cuánto es 50% para ellos y ellos cómo saben cuánto es 50% para mí, ¿no? O sea, a lo mejor para mí 50% es poder ir a la tienda y pedir unas papitas, pero para ellos es que yo lea un texto técnico. Entonces, hay que poder medir de manera estándar cuál es nuestro nivel de inglés, y esto se hace con este marco común europeo de referencia. Si ustedes tienen la calificación de un TOEFL, de un BULATS o de cualquier otro examen de inglés, los puntajes se pueden traducir a esta escala de nivel de inglés, y ya ustedes en su currículum pueden poner: no, pues yo tengo un nivel B2 de inglés y manejo tal y tal y tal característica. A lo mejor en escritura soy nivel B1, pero en lectura soy nivel C1, porque también a lo que te comentaba, las habilidades no se desarrollan de manera paralela. Las cuatro habilidades del lenguaje, que son lectura, escritura, hablarlo y escucharlo, obviamente se desarrollan pues a diferentes tiempos, ¿no? Si yo leo mucho en inglés, pero no hablo mucho el idioma con otras personas, obviamente mi capacidad lectora va a estar mucho más desarrollada y mi nivel va a ser más alto. Hay exámenes que te dan la puntuación de acuerdo a las habilidades. Tú tienes un B2 en esto, un C1 en esto, y hay otros que te dan una calificación general. Cualquiera de las dos funciona. Y yo, de hecho, estoy muy contenta porque me he topado ya varios currículums en donde me ponen: yo soy B2 de inglés, o yo soy C1 de inglés. Entonces, al momento en el que yo apoyo a las empresas a reclutar candidatos, cuando tengo esa información, para mí es mucho más claro el panorama de cómo maneja este candidato el lenguaje, qué habilidades tiene, cómo se ha preparado para esto, ¿no? Así me ponen: yo tengo nivel intermedio, o yo tengo un 60-70%. Bueno, entonces ahí yo tengo que ahondar un poquito más con ellos y preguntarles: bueno, ¿dónde te preparaste? ¿Qué habilidades manejas? ¿Hablas, escribes, etcétera, ¿no? Para poder entender un poquito más. Entonces, creo que tanto para candidato como para reclutador se facilita más si conoces un poquito más de tu nivel de inglés, si sabes qué es lo que tienes la capacidad de hacer en cuestión de las cuatro habilidades. No, pues mira, yo soy muy buena para entender textos técnicos, soy muy buena para escucharlo, pero pues todavía me estoy desarrollando un poquito en la cuestión de hablarlo. Entonces ahí yo creo que ya te da un poquito más de seguridad a ti como reclutador, de decir: bueno, esta persona conoce su nivel de inglés y se está desarrollando sobre esto, ¿no? Y ya yo tengo, como te digo, una imagen de cuál es su nivel, y no tengo que estar adivinando si tiene el nivel que yo espero, porque luego si llegas a la entrevista y pusiste: tengo 100% de inglés, pero llegas y empiezas a hablar en un 70-50% de inglés, pues el reclutador va a decir: bueno, pues no que estuviera mintiendo, pero pues no tiene una buena percepción de su nivel, ¿no? Y la otra es que muchos ni siquiera tenemos un 100% de nuestra lengua madre. O sea, realmente si hacemos un examen de proficiencia de lenguaje, no a todos nos va a salir que tenemos un C2 en español, ¿no? A lo mejor nos sale que tenemos también un B2 o un C1. Entonces sí es bien importante estar muy conscientes de cómo manejamos esa información. Y con respecto, bueno, pues
a estas personas que, bueno, tal vez no están estudiando la universidad, pero de todas maneras les gustaría mejorar, pues, en ese aspecto de aprender otra lengua, una lengua que es muy importante, pues, ¿a qué sitios aquí podrían, bueno, aquí en Ciudad Juárez podrían asistir para hacer una prueba, para ir a estudiar? Cada sector hay alguna universidad disponible. Entonces, las universidades por lo general tienen inglés que están para los estudiantes y para personas de fuera. Entonces creo que es bien, bien importante que detecten que a lo mejor universidades o centros de lenguas hay cerca para poder acercarse a esos lugares y pedir información, porque muchas veces también nos venden programas de aprende inglés en 3 meses, pero muchas veces te desarrollan nada más una habilidad, ¿no? O sea, aprende inglés, sí, a lo mejor sí voy a saber hablarlo, pero no lo voy a saber escribir o no lo voy a saber leer. Entonces sí es bien importante poner atención a todas esta publicidad que nos venden y entender que aprender inglés de manera formal, pues es un proceso largo, o sea, no hay que estar expuesto a horas de estar estudiando, escuchando, leyendo. Entonces, sí es bien importante tomar eso en cuenta, pero sí creo que la gente que se quiera preparar también pueden ya, pues con todo el acceso al internet, hay muchas aplicaciones gratuitas en nuestro celular que nos pueden ayudar a empezar a trabajar con esta parte, ¿no? Entonces también yo creo que podemos empezar a buscar por ahí, si no tenemos a lo mejor acceso a algún centro de lenguas o alguna escuela de inglés, podemos hacerlo de esa manera, tratar de empezar con aplicaciones gratuitas para empaparnos un poquito en el idioma. Claro que sí, también estoy de acuerdo en que pues sí existen bastantes aplicaciones ya disponibles que nos permiten, bueno, a lo mejor si no es lo mismo que tener a alguien que esté pues guiándote, explicándote cuáles son tus errores, pues al menos sirve pues como una introducción, ¿no? Para orientarte a seguir con este aprendizaje, porque pues es cuestión de práctica, al final de cuentas también es un proceso en el que tienes que estar practicando constantemente para conseguir resultados. Sí, así es como te digo, o sea, es estar exponiéndote a horas de lecturas, a lo mejor de material didáctico, etcétera, pues que al final es una inversión, ¿no? O sea, tanto de tiempo como de dinero es una inversión y vas a ver frutos más adelante. Entonces sí creo que es bien, bien importante, y es como dices también, o sea, si ahorita a lo mejor yo no puedo salir a ir a un centro de lenguas, las aplicaciones gratuitas te ayudan mucho en este primer paso porque te vas familiarizando con conceptos, con palabras, entonces ya tienes por lo menos una base un poquito sentada ya para poder empezar a trabajar esta parte, y pues te digo, es un primer paso para empezar a desarrollar este segundo idioma. Pues, muchas gracias por habernos compartido tu tiempo, Denise. Pues ha sido un placer escucharte, de verdad, que hayas estado aquí. No, muchas gracias a ustedes por recibirme el día de hoy. Un gusto, muchas gracias. Pues, miren, hoy también nos acompaña Edrey Méndez, es New Business Manager en BPC, y pues ella está aquí. Hola Diana, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, no te veía, dije, ah, caray. Está aquí para hablarnos sobre las tendencias en habilidades blandas, soft skills, pero pues por el momento vamos a corte en radio, ¿sí? Recuerden que estamos en Solo Negocios Radio, y nos pueden seguir sintonizando en internet por las páginas, por las redes sociales, en esta plática con Edrey. Pues muchas gracias por estar aquí, bienvenida, espero que te encuentres muy bien, nos da mucho gusto poder escucharte. Muchas gracias, sí, para mí siempre es un placer estar con ustedes y poder compartir un poquito con los demás. Pues tú estás aquí para hablarnos sobre las
soft skills, ¿no? Y pues me gustaría que comenzaras por explicarnos qué son estas, o sea, qué son las habilidades blandas. Sí, sabes que a nosotros en BPC nos gusta mucho platicar sobre este tema. Yo sé que mucha gente que nos está escuchando ya ha escuchado sobre las habilidades blandas, pero es un tema que nosotros pues día a día lo vemos y cada vez se va como actualizando, ¿no? Conforme pasa el tiempo. Las habilidades blandas, para dar una definición así como muy corta y que sea entendible, son capacidades que tenemos para relacionarnos con la sociedad o de manera profesional, de manera ética. Incluso estas habilidades las utilizamos día a día, ¿no? En nuestro entorno, con nuestras amistades, etcétera. Pero en el ámbito laboral son muy importantes. Y antes como que no se tomaban tanto en cuenta, era así como, ay, tienes que tener la experiencia en esto, ¿no? Pero no veían tanto la parte así como de estas habilidades que son como que propias de la personalidad, ¿no? Y ahora no, ahora como que ya hay más enfoque y las empresas están viendo más sobre estas habilidades. Entonces, pues nosotros estamos como que también tratando de aprender más de ellas y poderles platicar un poquito cuáles son pues las más importantes, ¿no? O que las empresas, en nuestro caso, que es la industria maquiladora donde nos manejamos, pues son las, cuáles son las que más observan, ¿no? Para que nosotros podamos, como que hacer crecer esas. O si no las tienes, pues las empieces a desarrollar, ¿no? Ok, entonces decir que hay, es un conjunto de habilidades, ¿no? Así que necesitamos, o sea, como, por ejemplo, ¿cuál sería una de ellas? Mira, algo que como una muy nombrada, ¿no? Obviamente hay tendencias y va cambiando, pero ahorita una de las más nombradas y todo el mundo la conoce y la usa, que te dicen que tenga liderazgo, ¿no? Te dicen que tenga liderazgo. Y en realidad el liderazgo es una... hay muchos cursos y todo en donde tú puedes desarrollar esta habilidad. No es una cuestión técnica, es una cuestión diferente de cómo, a lo mejor, cómo interactuar con las personas, cómo ser un buen líder, etcétera. Hay muchas cosas, pero ya se trae, ¿no? Esa parte del liderazgo, como que tengas iniciativa de hacer proyectos, de mover a la gente, que la gente se sienta como que de cierta manera atraída a seguir. Permíteme tantito, Dre, porque pues tengo que avisarles a todos que ya estamos de regreso otra vez a Solo Negocios y pues, para los que acaban de entrar o los que no saben qué onda, pues estamos con Edrey Méndez, New Business Manager en BPC, y nos está explicando pues qué son las habilidades blandas, ¿no? Nos está hablando acerca de que una de esas habilidades es el liderazgo. Por favor, continúa, Edrey. Sí, claro. Perdón. No, no te preocupes, entiendo que de repente vamos a corte y seguimos hablando, pero ahorita la gente que nos está escuchando en la radio, le comentaba a Diana que para nosotros en BPC las habilidades blandas son importantes y lo vemos de una manera como muy importante a la hora de buscar trabajo. Las compañías en donde nosotros trabajamos o nuestros clientes se enfocan mucho ya en estas habilidades blandas, ¿no? Y yo ahorita les comentaba antes del corte que como que antes no era algo como que se fijaran. Realmente es una tendencia, yo sé que ya tiene años, pero a mí me tocó en mi experiencia que de repente me decían, oye, estoy buscando un ingeniero que tenga esto, ¿no? Cuestiones técnicas, que sepa de moldeo, que sepa de calidad, que sepa de esto. Y conforme ha ido pasando el tiempo y mi experiencia, ahora ya me dicen así como, oye, Dre, es que busco una persona que sea así. Y mueven los dedos, y tienen los dedos, obviamente refiriéndose a una persona como muy, muy flexible, con iniciativa, movida, ¿no? Y no haya la manera como que transmitir, ¿no? Entonces, esa, por ejemplo, es una habilidad blanda que está buscando esta persona, que sea una persona que sea muy enérgico, una persona que sea rápido, etcétera, ¿no? Entonces, platicábamos de eso, creo que es un tema muy, muy padre y que todos debemos empezar a buscar y desarrollar esas habilidades. Pues técnicamente una persona con habilidades blandas pues viene siendo alguien que está pues, listo para enfrentar todos los retos, ¿no? Dentro del trabajo.
Así es. Fíjate que ahora con la pandemia, y ya lo he comentado en otras ocasiones, que a mí me causó así como, pues sí, es obvio que que se va a empezar a mover esta parte. Algo que van a solicitar mucho y es como una tendencia, es la adaptación al cambio, ¿no? Antes yo creo que ya lo habíamos buscado, ya lo habíamos visto, así como que alguien a lo mejor en la hora de entrevistarte te dijera, bueno, buscamos una persona que se adapte a esto, bla, 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 ¿no? Pero ahora es como un foco súper rojo, o sea, es bien importante la adaptación al cambio. ¿Por qué? Porque estamos viviendo de maneras muy, muy aceleradas, o sea, realmente el mundo cambió en esta pandemia, lo que teníamos que haber hecho en 5 años, a lo mejor 4, lo hicimos en un año, ¿no? Menos. Entonces, es importante para las compañías que tú puedas adaptarte al cambio. Ahora, a lo mejor dices, Diana, no, pues todos nos adaptamos, no teníamos de otra, ¿verdad? Con la pandemia. Y sí, es cierto, o sea, muchas cosas, o sea, no había ni cómo, ¿no? Yo en mi caso, que tengo un hijo, estar en home office, enfrentar muchos retos con él, porque él no entiende, tiene 3 años, y me tuve que adaptar, y ahorita él ya se adapta, ya después de todos estos meses, y yo le digo que estoy en junta, y le hago así, silencio, silencio, ya él sabe, ¿verdad? Y baja la voz. Al principio era toda una locura, ¿no? Entonces, pero a pesar de estos cambios, de esta adaptación que se nos hizo como a fuerzas, ahora en las organizaciones van a pedir que esa adaptación sea mucho más rápido, o sea, que sea rápido. ¿Por qué? En sistemas, en manera de trabajo, que tú puedas adaptarte al home office o al presencial en cualquier momento que se requiera, a nuevas formas de trabajar. Ya ves que ahorita pues todo el mundo con su cubrebocas y la distancia y todo eso, obviamente los trabajos también evolucionaron, ¿no? Entonces, esa es una característica bien importante. Entonces, todos tenemos que trabajar mucho en esa adaptación. Realmente decir, ¿sabes qué? Yo hago este proceso así, estoy acostumbrada a hacerlo 5 años, pero de repente, ¡pum!, me lo van a cambiar. Ok, abro mi mente y bien, lo voy a hacer así. O sea, a ver, porque esto es mejor, es para mejorar. Ese tipo de actitud, híjole, va a ser muy bien vista para cualquier posición laboral. Totalmente cierto eso de que, pues, la adaptación al cambio va a tener que ser, y yo creo que, pues, siempre ha sido importante, ¿no? Adaptarse al cambio. Pero, pues, desde que llegó esta pandemia que arrasó con sí, todo, pues, es todavía aún más importante aprender a adaptarse y, pues, como dices, definitivamente, no solo aprender, no solo poder, porque pues de que podemos todos y no, siempre encontramos la manera de obligarnos a formar parte de lo nuevo. Claro. Pero el reto es poder hacerlo rápido y que no te afecte en el momento, ¿no? Porque creo que una de las cosas que pasó con la pandemia es efectivamente esa, que luego a muchos la tecnología los agarró de sorpresa y fue como, híjole, ¿yo cómo voy a entrar a mi conferencia? ¿Cómo hago esto? ¿O cómo se usa esta plataforma? Son cosas que uno pues necesita saber y estar siempre al pendiente de eso. Y sabes que siempre nos comentan, no, siempre busca aprender, crecer y todo. Y yo sé que, y yo me pongo como ejemplo, ¿verdad? Que decimos, no, sí, siempre hay que estarnos capacitando. Y la verdad es que muchos no lo hacemos, ¿verdad? Lo hacemos cuando ya tienes la oportunidad ahí y dices, ay, ahora sí me tengo que capacitar porque ya tengo la oportunidad ahí, ¿no? Y pues bueno, así es, ¿verdad? Así somos. Pero ahorita yo creo que es una ventaja que tuvimos, de que nos movió a todos esta situación y fue para mejorar. Entonces ahorita sí necesitamos como que empezar a ver esas habilidades que tenemos. Por ejemplo, a mí me sorprendió mucho, no sé si a ti te pasó, que ahora con la pandemia yo empecé a ver habilidades en ciertas personas que no esperaba. Por ejemplo, yo soy súper enérgica, así no me puedo estar sentada, entonces para mí fue muy difícil estar encerrada, muy, muy difícil. Pero yo veía, yo decía, ay no, fulanita, no hombre, ya no. Y al contrario, o sea, ellos hacían una paz y todo, y a veces no nos conocemos a nosotros mismos. Entonces ellos empezaron a experimentar, ah, mira, o sea, yo me adapté súper bien a este cambio, qué padre, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas o situaciones bien importantes es que sí necesitamos identificar cuáles son nuestras habilidades.
en este caso soft skills, porque a veces no lo sabemos. Y cuando ya los identificas y dices, ah, yo tengo este, pero creo que no soy muy buena en esto. Ah, bueno, pues a lo mejor eso es procurar desarrollarlos, ¿no? Entonces, porque sí se puede. Hay unos que se nos dan, pero yo creo que podemos desarrollar otras habilidades. Y yo tengo esta duda de cómo nacen los soft skills, ¿no? O sea, ¿en qué momento las empresas o pues las maquilas empiezan a decir, necesitamos a gente que sepa muchísimo más que hacer lo que sabe hacer, necesitamos a gente que sepa involucrarse? Sí. ¿Sabes qué? Digo, yo en mi experiencia, yo tengo como 8 o 10 años trabajando en este rubro de recursos humanos, y creo que la misma carga de trabajo como esta ola de que los negocios empiezan a crecer y todo eso, forza a la industria o a las empresas a decir, ¿sabes qué? Híjole, esta persona sabe mucho, pero híjole, es bien difícil trabajar con ella. Entonces dicen, mira, si te traes a otra persona que tenga esa actitud, esa flexibilidad, esa adaptación, le enseño. Porque a veces creemos que la experiencia técnica, dices, híjole, es que hay que hacer esto, y pues si una persona llega y ya sabe, pues la línea de tiempo es más corta. Puede ser que sí, en muchos casos sí, a lo mejor en proyectos muy urgentes te sirve mucho más una persona que ya va a llegar y ejecutar, pero cuando son proyectos largos o del día a día, a veces es mejor una persona que aprenda rápido, que se adapte rápido, a una persona que ya sabe y estás todos los días constantemente teniendo estos roces de, ah, es que no quiere hacerlo así, es que él quiere hacerlo así, es que no tiene flexibilidad, es que no tiene liderazgo porque no lo siguen, o sea, al contrario, ¿no? Como que sigue habiendo problemas, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí nace, de ver que es más fácil conseguir gente con experiencia que con los soft skills ya ahorita actualmente. Las empresas, las industrias maquiladoras que nosotros tenemos como clientes se enfocan muchísimo en que la gente se adapte. Siempre dicen que tenga buena actitud. Y a veces suena así como muy trillado, ¿no? O sea, como, ay, pues todos tienen buena actitud, pero no es cierto. Hay muchas definiciones de buena actitud. Entonces, yo creo que de ahí nace, de esta presión de realmente sacar proyectos cuando ya tienes el sentido de urgencia encima. Claro, y la verdad es que pues definitivamente lo ideal sería que se tuvieran las dos, ¿no? Que ¿sí? se tenga la habilidad técnica, pero que también se tenga pues estas habilidades de comunicarse, involucrarse, uh-huh. estas soft skills, pero pues no siempre las hay, y muchas veces creo que pues un error que cometemos o que les pasa a algunos es que creemos que ya porque sabes pues hacer muy bien un trabajo, pues ya lo tienes solucionado, no necesitas involucrarte para nada en otras cosas, no requieres de liderazgo, no requieres de adaptaciones. Ay, permítame un momento porque... Ah, otra vez, para los que nos escuchan en radio, pues nos vamos a unos cortes comerciales y regresamos en unos segundos aquí a Solo Radio, pero pues nos siguen escuchando por la transmisión en las redes sociales. ¿Sí? Ok, muy bien. Bueno, entonces yo sí, a veces pensábamos que ya por tener las habilidades técnicas, que dices, bueno, ya manejo muy bien esto, no voy a tener necesidad de adaptarme a otras cosas, pero la verdad es que pues luego no pensamos o no alcanzamos a ver, o no sé por qué no se pasa por la cabeza ese hecho de que pues somos seres humanos y estamos todo el tiempo relacionándonos, y es muy importante tener las dos cosas, no solo ser muy bueno en la forma en la que llevas a cabo algo, sino también pues en las maneras, ¿no? En la que lo haces. ¿Sabes qué? Sí, tienes mucha razón, Diana, y yo creo que si lo pensamos así como de, digo, como que el mejor de los escenarios es que tengas las dos, ¿no? Y que tú digas, yo me estoy desarrollando en las dos áreas. Lamentablemente no siempre se puede. Por ejemplo, hay un ejemplo en donde a lo mejor no se puede, que son recién egresados, ¿no? Personas que acaban de terminar su carrera universitaria y que no han tenido un trabajo.
que para toda la gente que nos está viendo y ahorita que venga, estemos otra vez en radio, lo decimos, sí es muy bueno que estudies y trabajes, es cierto, es muy bueno, pero yo en mi caso yo lo hice así y si es bien cansado, entonces si nada más estudiaste, esta situación de soft skill te va a ayudar mucho porque esos soft skills tú ya los puedes desarrollar durante tu carrera. Tal vez la cuestión técnica, ¿no? Porque dices, bueno, pero pues es que no tengo dónde practicar, ¿no? Si soy ingeniero, si soy incluso una cuestión de médica, etcétera. Pero como se están fijando más en estos soft skills, para todos aquellos universitarios van a tener más oportunidades. ¿Por qué? Porque si tú desarrollas esas habilidades y llegas a tu entrevista y tú las das y notas, ¿no? Ese liderazgo, porque el liderazgo se puede tener sin haber tenido ninguna experiencia laboral. Y hay gente que desde chiquitos yo los veo y andan jugando y luego son seis niños y tú sabes quién es el que anda moviendo ahí ¿cómo se dice? Jugando al juego o así, el que dice tú esto, tú el otro, ¿no? Entonces se empiezan a desarrollar esas habilidades. Entonces esto es muy bueno para los recién egresados, que ellos puedan hacer, empezar a desarrollar estas habilidades porque en su entrevista las pueden vender y eso puede ser el parteaguas de que te quedes o no en esa posición. Entonces, es algo bueno, es algo positivo. Pues mira, nada más para avisar que ya estamos de regreso otra vez a Solo Negocios y les recuerdo de nuevo, estamos aquí con Edrey Méndez, New Business Manager en BPC y pues estábamos hablando, seguíamos con las habilidades blandas y pues lo importante que es poder desarrollarlas, ¿no? Y como pues universitarios, aquellos que son universitarios y que escuchan la conversación, que sepan que pues muchas veces es mejor tener desarrolladas estas habilidades y pues la experiencia ahí que se vaya haciendo en el camino. Pero sí es cierto cuando mencionabas que luego hay personas que tienen estas habilidades desde que son chiquitos, ¿no? Y yo creo que es algo que de hecho debería implementarse desde, no sé, desde el preescolar, o sea, ir inculcando estas cosas a los niños pequeños. Sí, y sabes que yo creo que sí es una cuestión de desarrollarlas. Sí creo que hay gente que ya las trae así como inyectadas de la vena, porque hay gente que es muy buena, la gente lo sigue, o sea, tú te das cuenta. Pero si no las tienes tan desarrolladas, buscar, ¿no? Por ejemplo, como dices tú desde niños, pues a lo mejor los papás buscar que a veces ellos lideren ciertas actividades en la casa, ¿no? O no sé, porque también está padre, se siente bien, ¿verdad? Poder ser ese líder de alguna actividad, ¿no? Pero sí, para todos los que nos escuchan en radio que son recién egresados, esta es una buena noticia porque tú tienes habilidades, ya las tienes, y habilidades blandas, que es lo que estamos ya hablando, o soft skills, que se conoce así en el ámbito laboral, ya las tienes, nada más hay que como que saber cuáles son y entonces sacarles provecho a eso, ¿no? Yo la verdad sí estoy súper peleada con esa parte de donde, ay no, bueno, es que no tiene experiencia, busco 5 años de experiencia y todo, y a veces a lo mejor te estás negando un muy buen talento, una persona que va a aprender muy rápido y con todas estas habilidades que a lo mejor la otra persona no las tiene, ¿no? Entonces, sí también invitar a todas esas empresas que se den la oportunidad realmente de darles, valga la redundancia, la oportunidad a las nuevas generaciones que no tienen experiencia, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que es bien, bien importante. Es cierto, apoyo esa noción de que los jóvenes, pues, necesitan oportunidades, ¿no? Las merecen también. Pero, bueno, pasando a otra pregunta, me gustaría que nos comentaras cuáles son las tendencias en habilidades blandas. Sí, mira, bueno, existen muchas tendencias, pero por hablar de unas, porque hay muchísimas, pero yo creo que de las más importantes y las que están ahorita, pues una de ellas va a ser la innovación, ¿no? Y a lo mejor dices, bueno, por eso ¿cómo se desarrolla? Sí, una persona que siempre como que esté buscando hacer cosas nuevas, y eso también es una habilidad y un soft skills, ¿no? Porque hay gente que siempre está buscando como que esa parte y también se les da. Y ahorita, por ejemplo, platicaba el otro día con una compañera que ahora con la pandemia mucha gente nos vimos obligados a innovar, ¿verdad? A decir, a ver, ¿cómo le hacemos? Hay que resolver, ¿no? Entonces, esa es una de ellos.
Otra es, como lo comentábamos, la adaptación al cambio es muy importante. La flexibilidad, o sea, que seas flexible en el aspecto de que te pueden cambiar de un área a otro. Mucha gente experimentó en ahora en su ambiente laboral que de repente sabes que hay más necesidad acá por ciertas cuestiones y que tú puedas ser flexible y decir, ok, sí, está bien, voy, ¿no? Porque esto es lo que requiere la organización. Y otra que es muy importante y es una tendencia, es como esta adaptación a la diversidad cultural también. ¿Por qué? Porque pues el mundo está cambiando, hay muchas cosas nuevas, hay diversidad, hay cosas que antes no se mencionaban que ahora sí. Entonces necesitamos no ser esas personas cerradas y decir, ay no, yo no puedo trabajar con fulanito, yo no puedo, no. O sea, esa adaptación de la diversidad cultural va a ser una tendencia muy, muy importante, que tú puedas trabajar con cualquier tipo de persona, que tengas empatía, y eso te va a hacer un buen líder, ¿verdad? Obviamente, porque no va a haber esas trabas para poder dirigir a la gente, para poder enseñarles. Entonces, creo que esas son de las que más se van a escuchar. Y yo creo que tú sabes que ahorita hay muchísimas cosas nuevas, cosas que necesitamos aprender. Y adaptarnos, ¿no? Simplemente, digo, yo tengo un niño de 3 años y digo, ¿cómo le va a tocar cuando ya esté más grande? Definitivamente, y pues tú consideras que, con base en tu conocimiento, ¿no? Desarrollar las habilidades blandas, porque definitivamente no es algo que solo se puede, o solo se recomienda para los niños, ¿no? No es algo que solo, si no lo desarrollaste desde pequeño, no lo vas a tener nunca. O sea, ¿tú consideras que es difícil desarrollarlas una vez que ya, pues ya estamos más viejitos cada día? Grandes. Mira, a lo mejor puede ser un poco complicado porque, por ejemplo, yo en mi caso, yo platico hasta por los codos, pero yo recuerdo que yo desde niña fui así. Mi mamá dice, no, Andreí, siempre los reportes y todo era habla mucho en clase, habla mucho en clase, habla mucho en clase. Entonces ya hay algo de mi personalidad que yo traigo, pero sí creo que se pueden desarrollar incluso estando grande. Por ejemplo, a lo mejor si tú dices, híjole, yo batallo un poquito para hablar en público, inscribirte a lecturas en público, inscribirte a lo mejor a clases así online y ahorita platicar con alguien, como que tú mismo forzarte, ¿verdad? Pero algo que es bien, bien, bien importante, si tú ya dices, híjole, es que ya estoy grandecito y pues no sé, me cuesta trabajo hacer ciertas cosas, identifica cuáles tienes, porque todos tenemos habilidades, todos somos buenos en algo. Entonces, identifica cuáles son y vete por ellas, ¿verdad? Y las que no, trabaja, no va a ser a lo mejor al 100%, pero... Y, pues, ¿cómo identificamos esas habilidades que tenemos o no? Porque luego a veces es difícil decir, ¿tengo liderazgo o no tengo liderazgo, no? A lo mejor nada más... luego pasa que hay gente que parece que tiene el liderazgo, pero la verdad es que nomás les gusta ser regañones. Y estamos de acuerdo en que ser liderazgo y estar de mandón, pues no es lo mismo. Fíjate, por ejemplo, el concepto de liderazgo de un líder de hace 20, 25 años al 2021 es totalmente diferente. O sea, los líderes antes... Y estoy hablando en cuestión laboral, así en una empresa o algo así, ¿no? El jefe o el líder era la persona, pues, que sí, que decía qué hacer, nada más. Y ahora cada vez vemos conceptos diferentes como que el líder es el que pone el ejemplo, el líder es el que impulsa, el líder es el que enseña. Incluso el líder es a veces el que aprende, ¿verdad? Porque, o sea, si tú tienes un equipo de 10, 15 personas que están a tu cargo y tú estás viendo que las 10, 15 batallan porque no se acoplan a tus métodos o a tu manera de trabajar, entonces hay algo que el líder tiene que cambiar. Y un buen líder también se adapta a sus empleados o a las personas que tiene a su cargo. Entonces, la definición es así, yo creo que 360 grados diferente a lo que es. A mí me gusta mucho, por ejemplo, de ese tema. Sigo a varios. Ahí está. A varias personas en donde hablan de liderazgo de una manera que me sorprende muchísimo. O sea, el líder es el que a veces también dice, ¿saben qué? Me equivoqué. No era por ese lado, una disculpa, vamos a hacerlo por aquí. Y de esa humildad, ¿no? Y antes no eran así los jefes, antes era así como, yo tengo la razón y ya.
¿no? Entonces era muy difícil seguir a esas personas, muy difícil. Lo hacías pues porque era tu jefe, nada más, no porque te inspirara, ¿no? Entonces, vaya, eso es un tema así bien grande, ¿eh? Lo del liderazgo. Pues sí, definitivamente lo es, ¿eh? Pues es verdad que sí ha cambiado como este concepto y de muchas otras cosas también, ¿no? Pero pues actualmente pues un líder es aquel que te guía o aquella que te guía en algo, ¿no? Que está ahí para, pues para hacer la lucecita ahí al final del túnel que uno dice, ok, por ahí es el camino, por allá vamos todos. Exacto. Sí, sí, la verdad es que sí, yo creo que... respondiendo, por ejemplo, a la pregunta que decías de cómo descubrirlas, o más bien cómo desarrollarlas, porque sí creo que puede haber así como gente que se sienta frustrada, ay, es que ahora pues el mundo es diferente, y así, ¿cómo le hago para poder desarrollar estas? Creo que sí se puede, ya hay muchísima información, eso es algo bien bueno, porque ahorita cualquier información la tienes a la mano. Hay muchísimos cursos, muchas técnicas para hacerlo, pero yo siempre que tengo una entrevista con alguna persona que va a alguna posición con nosotros y hablamos de este tema, siempre le pregunto cuáles crees que son, y luego ya menciona, bueno, mira, yo creo que estoy bueno en esto, ok, vamos a hablar de eso, porque también es bien estresante que, bueno, pero yo estoy buscando esto y como que se ve que no tienes, pero a ver, dime, ¿no? Entonces, pues no, o sea, no estás sacando como que lo bueno, ¿no? O sea, entonces, creo que el primer paso es identifica cuáles son, si tienes, tu radio escucha, las personas que nos están viendo en las redes sociales, sí tienes habilidades, nada más hay que buscar cuáles. Pregúntale a la gente que está a tu alrededor, oye, ¿cuáles habilidades crees que yo tengo? Y te van a empezar a decir, y ya tú dices, ah, voy a agarrar estas tres, sí, cierto, estas son las tres buenas, ¿no? O también ir practicando, ¿no? De repente, pues a ver, ¿en qué voy a intentar empezar algo nuevo? Y ver en cuáles te fue mejor y en las que no, puedes seguirlas desarrollando, ¿cierto? Así es. Sí, sí, y lo bueno es que sigamos aprendiendo, ¿verdad? Yo creo que ese es un punto bien importante, tenemos que seguir aprendiendo y seguir creciendo conforme nos lleve ahora sí que la marea de lo que se llama mundo, porque vienen muchos cambios todavía, muchos, muchos cambios. Bueno, pues muchas gracias, Erey, gracias a todos los que nos han estado escuchando. De verdad te agradecemos sobre todo a ti por haber estado aquí compartiendo con nosotros. No, hombre, muchas gracias. Para mí siempre es un placer estar con ustedes y pues poder compartir algo. Si es de ayuda, igual me pueden buscar en mis redes sociales, y si tienen, no sé, alguna pregunta o en algo que yo les pueda ayudar, me encuentran como Edrey Méndez Ortiz y con gusto pues estaré ahí para auxiliarlos en algo. De nuevo, gracias a los que nos han estado escuchando. Gracias a Arturo en controles y a todos, los invito a continuar en sintonía en Radio Mexicana y que tengan un excelente día. Bye. Agradecemos su atención. Te escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios.